Señores, ya basta con la chelcha. Ahí tenemos Doña Rosa. Venga, Doña Rosa, qué lindo que es esa cámara. Doña Rosa que viene para acá. Bienvenido en el ático. Aquí tengo Gaspar Fuster. Es el chef oficial de Pepper. ¿El chef Pepper? Es el chef Pepper, que hoy debe ser un chef Pepper. Exactamente. ¿Verdad? Claro. Bienvenido aquí en el ático. Gracias. ¿Usted sabe lo que es fuera mosca? No. Yo le explico ahora lo que es fuera mosca. Fuera mosca sirve para ponerlo en cualquier sitio de trabajo, ponerlo así. Después que hace eso, la mosca por 4 o 5 horas no entra más. Da no creerlo, no la mata claramente, no le hace daño a las moscas, pero lo que hace es que ella no viene más del sitio de trabajo. Lo que vamos a hacer hoy, yo lo voy a presentar un poquito más tarde. Ahora le voy a presentar una de esas personas que, mire, es pesada. Pero pesada. Mire, Chiro, por favor, ¿se puede, Doña Rosa, ver a Chiro? ¿Y quién sería pesado? Yo. Es aquí que tenemos el chef oficial del ático, que él hoy está descansando, naturalmente, y el chef oficial, Wandy Robles, del programa... Yo no. Yo no, que va en el 4 a las 11 de la mañana. Ah, sí. Eso es maravilloso. Aquí tengo... a Joanny y Mirky. Joanny y Mirky, que son dos señoritas siempre de la universidad. ¿Cuál es la universidad? Perdona. La Universidad del Caribe. Están haciendo un curso con Wandy como director de la carrera. Y yo le pedí hacer una cosa conmigo. Ellas no son muy convencidas de eso, pero yo le expliqué que como bailarines sirve bien. Ustedes están acostumbrados todos al hecho que nosotros empezamos con la canción. Pon el micrófono ahí, quita, dicho, ven conmigo, venga conmigo aquí. Ahora le explico cómo funciona. Nosotros, para presentar. ¿Viene al lado mío? ¿Viene al lado mío? No voy también, no. No, tú no puedes. Ah, ok. ¿Tú quieres bailar con nosotros? No. Ella hacía es para espantarme. Entonces, nosotros hacemos así: el frente de la orquesta somos nosotros los tres. Estamos hablando de carne, estamos hablando de hamburger, y la música de hoy es esta: la vaca. Entro de ellas y yo, es solo que ellas parecen profesionales y yo no. Gracias, muy amables, maravilloso, gracias. Entonces déjame ir donde está el chef Pepper aquí, que él no bailó, pero él no bailó, pero la receta de hoy, vamos a ver la receta de hoy. Hoy vamos a hacer algo de particular, particular en el sentido que nosotros nunca hemos hecho fast food. Y tampoco hoy, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco hoy vamos a hacer fast food. Hoy vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un food casual. Es enfocado a los fast casual restaurants. Yeah, right. Ustedes saben muy bien. Vamos a hacer un hamburger, pero un hamburger muy particular. Por favor, lea los ingredientes. Los ingredientes son pan de papa, que lo tenemos para allá. El pan de papa. Es el pan de papa. Carne Angus. Sí. 100% la mezcla. ¿Lo están viendo ahora? Tomate bugalú. Sí. Queso cheddar. Cebolla blanca. Lechuga rizada. Y una salsa especial que la llamamos Chefy Sauce. Un poquito de pimienta con sal. Un poquito de pimienta, un poquito de sal y es listo. Es un secreto. Sí, así es un secreto todo eso. Dame la receta de la carta. La receta es un secreto. ¿Este qué es? Es un poquito de mantequilla. Ah, mantequilla. Sí. Mantequilla rica. Ok, está bien. Entonces, sabemos lo que vamos a hacer ya. ¿Tenemos que empezar ahora? No. ¿Por qué? Como quieras. No, el logo de ustedes dice, nosotros le hacemos la comida en la sala en 15 minutos. Exactamente. El programa dura una hora, ¿cómo hacemos? Hay que esperar un poquito más. No podemos darle de comer a esa muchachita ahora mismo. ¿Tengo hambre? ¿Quién? Yo tengo hambre. Él siempre tiene hambre. Tú me dijiste que yo venía a comer para casa y tengo hambre. Que haga lo que vaya a hacer, que yo como. ¿Pero no traes un poco de arroz? Pues como Andy sin arroz no. Tú me conoces, Chairo. Tú me conoces, Chiro. Arroz. Sin arroz no hay vida. Ustedes se tienen que dar cuenta que es posible que tú vengas siempre a hacer bulla aquí. Sí. Normalmente tengo nosotros... hambre, papá.
¿Cómo tú me sacas de mi casa esta hora y no me das de cenar? Tengo hambre. Yo lo entiendo, pero okay. Entonces... Espérate un momento. ¿Tú quieres un pedacito de pan? No, yo quiero comer. A mí no me venga con ese cuento. Mi pero no podemos hacer la comida ahora, Wandy. Tenemos que esperar en el transcurso del programa. Okay. Hacemos la comida como tú haces en tu programa. Parece que está llegando de otro planeta él. Ay, sí, imagínate. Mira, la gente de Bisco Pan mandaron el pan tostado con ajo. Y con aceite de oliva. ¿Y paté? Casi seguro. Te lo voy a... No, el paté no lo tenemos aquí. Ah, okay. Pero te puede ayudar con algo, no te preocupes. ¿Un poquito de qué? ¿De salsa? Ah, sí, un poquito de esa salsa le podemos dar. Okay. Chiro, por favor, acércalo a Wandy, estamos bien. Empezamos aquí, empezamos con las preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, hacémosla porque yo tengo la respuesta. Si no la tiene... El Chef Pepper la tiene Chiro. Si no la tiene Chiro, la tiene Wandy. Si nadie puede. Tengo una curiosidad. ¿Es verdad que se confeccionan hamburguesas con carne de camello? Ah, entonces, sí. ¿Por qué te digo? No, dime por qué. Ahora dígame cómo es posible. No, me río porque yo sé que esta pregunta la buscaste tú. Exacto. Ándame. Es verdad, se hace con carne de camello. Ajá. Le diré más, que la cadena que lo hace es propio McDonald's, que en India, donde no se puede absolutamente comer carne vacuna, uh-huh. Y ustedes tienen que saberlo, sí, claro. Se vende solo hamburger hecho con carne de camello. Pero eso pasó de India también en Arabia Saudita, donde se hace el mismo trabajo con la carne de camello, con un poquito de grasa, y cuesta, piensan allá, $45, un solo hamburguesa. Va bien que allá en Arabia Saudita, señores, una botella de agua cuesta $15, entonces... ¿Cuánto tiempo te tomó aprenderte eso? Tiene una botella, si te caes, se rompe, dicen en la universidad. No, yo estoy haciendo el trabajo para decirle a la gente lo que quiere saber, porque es verdad... Que existe la carne de camello, existe, se hace con carne de camello, con carne de cerdo también, se hace con pescado. ¿Cómo es esta, Gapal? Esta es de res. De res, esta es de res. Esta es Angus. Sí. Este es Angus, esa no es ni de res, ese es Angus. No es una res normal, es Angus, que es una carne muy particular. ¿Quieres? Gracias. No puedo comerla directamente ahora porque tengo que hablar. Por ejemplo, tengo que contestar a Mirky. Mira, Mirky. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son los orígenes. Mirky, espera, sonríe otra vez. Dale, sonríeme como si tú tuvieras una visión maravillosa. Mira. A mí me gustaría saber cuáles son los orígenes de la hamburguesa. No puedo, Mirky. ¿Te das cuenta? Si tú no me sonríes como si tuviera un muchacho bonito, yo no puedo contestarte así. No puede. No estoy enamorando a nadie, ella se está enamorando de mí. Venga. Me gustaría saber cuáles son los orígenes de la hamburguesa. Ahora sí. Los orígenes de la hamburguesa. ¿Es que ibas a contestar? ¿Quieres contestar tú? Yo tengo una. Chiro podría contestar. No. Chiro podría contestar. Podría contestar también Wandy. Sí, claro. Pero yo me estudié el argumento a fondo. Sí, pero tú no puedes hacer las preguntas, contestar. No está bien. Oye, vámonos y cocina tú. No, si es por eso. Ay, lo como también. Espérate. Ay, cuánto me hace falta Doña Rosa y Don Papolo a mí. ¡Ay, la vaca! Mira, la misma vaca. Entonces, puedo contestar solo a esa. Después no contesto más, ¿está bien? Gracias a Dios. Yo conozco un programa de televisión que es igual. Iluminación fulano. No, ya estamos demasiado en checha. Piensen, aparte todo, no es broma. Ajá. Lo antiguo romano. Los comían antiguos... McDonald's los romanos. Hasta tan atrás no fuimos. Es el problema, tú estás mezclando sí, McDonald's. No, claro, había el Mac César. Big Nerón. Lo estamos haciendo. Big Nerón. Es que esa gente no sabe que yo estoy hablando de verdad. Marcus Apicius, en el libro que escribió, hablaba, y voy a ser preciso. Él hablaba, estoy la llegando. Carne la en el Coloseo. Marcus Gabius Apicius habla.
Me voy a cancelar los dos, tío, ¿eh? Hablaba de conocimiento de un plato que consistía en un tipo de hamburguesa elaborado con carne de res picada, con piñones, sal y vino pasado y servida en el interior de un pan. Esto es una hamburguesa. Esto es la base de la hamburguesa. Y después de ellos, también la tártara llegó después, probablemente porque los tártaros en su periodo lograban de hacer esa carne, piensan bien, poniéndola abajo de la silla del caballo que tenía, un pedazo de filete lo ponían abajo de la silla y cabalcando todo el día, cuando se paraban un momento, la sacaban y la carne estaba prácticamente cocinada. Piénsenlo. Ahora, la próxima pregunta la contestan ustedes. Yo no contesto. Pero este es el origen, pero ¿dónde se hizo famoso el hamburger? Se hizo famosa en Estados Unidos. Sí, pero en Hamburgo. Igual que la pizza. La pizza se hizo famosa en Estados Unidos. Sí, pero en realidad nació donde tenía que nacer. Napoli. Exacto. Sí, pero gracias a los gringos se hizo famosa en el mundo entero. Exactamente, en el mundo entero porque ellos la vendían en el mundo entero. Pero si lo piensan bien, la hamburger de Hamburgo, el nombre es eso. Nace en Alemania. Lo hacían en Alemania y lo exportaron en el puerto. No me recuerdo el puerto, pero en un puerto de Estados Unidos y ahí empezaron a moverlo en otra manera. Tanto es que en el 1904, en una de esas ferias. ¿Cuál era grandes, el puerto? Hamburgo. No, en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. Ah. Honestamente, uno de los puertos que daba en el Atlántico, claramente. Y en el 1904, un tipo de que se perdió el nombre lo presentó entre dos panes para evitar que la gente tendría que pararse a comer. Entonces caminaba visitando esta feria y se podía comer el pan. ¿Y la papa dónde entra? No estaba la papa. En ese entonces la papa llegó en el 1920 con White Castle, que es la primera cadena, porque no es McDonald's de la primera cadena. No, yo sé. ¿Se lo estudió? Sí, ¿Se lo estudió? Sí, sí, sí. Yo estoy encendido contigo. Tú deberías dar historia de la gastronomía en la universidad. Ahora. No hay quien la va a aguantar ahora. Máximo, voy a contratar en Unicaribe. Los contratos, yo le digo. Estoy de acuerdo. Tan bello ese muchacho. Ay, sí. Pero el hamburger de hoy que hace Gaspar es de Chef Pepper. Sí, yo diría que el hamburger de hoy, como me explicó Gaspar, es un hamburger muy particular, completamente distinto de lo que son de las grandes cadenas de distribuciones. Porque primero, la carne Angus, que es muy importante para la carne. Ay, no puedo trabajar si me pone la vaca, porque me muevo, ¿ves? Es automático. Ay, la vaca. La vaca. Ya ven, basta. La vaca, lo sé. Entonces, hoy empezamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cocinar solo la carne. Solamente la carne, pero también calentaremos el pan con un poquito de mantequilla. Bien, ¿cuánto tiempo le sirve a la carne? ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo le sirve? Depende de cómo te gusta comerla. Depende de cómo te guste. Término medio, tres cuartos, bien cocida. Entonces, tú prepara tu cosa ahí, que yo vengan conmigo. Vamos donde Wandy y le vamos a hacer dos, tres preguntas a Wandy. ¿De qué? Pregunta de... Dime de qué tú me vas a... ¿De qué tú me vas a preguntar a mí? Te voy a preguntar de tu trabajo en Unicaribe. Ah, ok. Sí. Pero espérate, que dice que tengo que ir para abajo. Yo no puedo ir para abajo sin la música, espérate. ¡Ay, sí! Les presentamos Repelente Fuera Moscas para un ambiente más tranquilo y libre de moscas. Yo utilizo este producto todos los días en frutas y verduras porque es natural. Desde que uso Fuera Moscas en mi casa, no hay una. Rocíe, limpie y dígale adiós a las moscas de forma sencilla. Fuera Moscas es un producto biodegradable a base de extractos naturales. Aleja las moscas y no es tóxico. Y lo mejor de todo es que no huele a nada. Fuera Moscas, de venta en supermercados. Santa Fe Sport. Definitivamente, no es lo mismo una flor que una Ford.
Participa nuevamente en Móntate con Lista Milk y tendrás la oportunidad de ganar dos Jeepetas Ford Explorer 2014. Solo tienes que recortar de 4 litros de Lista Milk el logo y la tapa que están en la parte superior del empaque y depositarlo en un sobre con tus datos personales en las urnas que estarán en nuestros camiones repartidores o a través de colmados y supermercados. Así de fácil es ganar con tu leche Lista Milk, porque tu vida es rica. Para conocer más detalles, visita la página www.ricacomunidad.com. En el Super Pola te ayudamos a ver más. Descubre todo lo que puedes hacer con nuestros ingredientes. Ensalada de piña y remolacha. Cortamos la cebolla blanca en rodajas, remojamos en agua con hielo y dejamos reposar. Cortamos la remolacha y la piña en rodajas y damos forma. Para servir, podemos intercalar los ingredientes creando una torre. Aderezamos con zumo de limón, sal y aceite de oliva al gusto. Guardamos en la nevera hasta llevarlo a la mesa. Para más recetas, ingresa a teayudamosavermas.com. Super Pola, lo más fresco siempre. Alberto, Carlitos y Andrés. Alberto, Carlitos y Andrés. Pedrito, Paolo, Pablito y Papolo. Percio, Alfredo y Manuel. Ignacio, Picho y Javier. Ignacio, Picho y Javier. Pavel y Raulito, Joel y Cuchito. Ricky, Octavio, Miguel. Cuidamos los naranjales como a nuestros hijos, porque los amamos. Jugos 100% Rica. Sapore Antipasto, porque es un sitio tranquilo, con una terraza al aire libre o en las salas con aire acondicionado. Puede ir a Sapore Antipasto por una pizza verdadera italiana, o puede ir a Sapore Antipasto por pastas, pescados, por carnes, por arroz. En definitiva, puede ir a Sapore Antipasto. En la Eriquillo, al número 5, casi esquina Caonabo, Sapore e Antipasto. Le voy a presentar esta semana el vino que va a acompañar. Era difícil, no era fácil elegir el vino que iba a acompañar un hamburger. Entonces, mire este vino, qué color que tiene. Es un color rubí maravilloso. Se puede ver de cerca eso. Si ustedes vienen para acá, lo ven. Esto es el color de este vino. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, Ciro? Lambrusco. El vino Lambrusco. No, no era una pregunta para saber si tú lo sabías. Yo sé que tú lo sabías. Pero el vino Lambrusco es un vino muy particular, espumoso, natural, que se hace solo en una pequeña zona de Italia, que es en Emilia-Romagna. En esa zona se hace un vino que va de 6 grados, solo 6 grados, que sería como una cerveza, hasta los 11,5, 12 grados. ¿Pero no te tomaron? No, doña Rosa, non vio lo che tu me hiciste, non te preoccupes. Este vino cuesta solo 530 pesos, es un vino che importa la gente de Fino.